salieron, y de inmediato salieron, sobre todo con la salida, yo estoy hablando de la salida cuando la amnistía, ¿no? Salieron y de inmediato se fueron a hacer una conferencia pública. Entonces, nosotras salimos y jamás se nos hubiera ocurrido, lo inmediato era estar con nuestras hijas, nuestros hijos, con nuestras familias. No porque no pensáramos que también era una cuestión política la salida, pero a las mujeres no se les ocurrió hacer de la salida de inmediato. Ahí también hay cuestiones de género para pensar, ¿no? O cuestiones que tienen que ver con la socialización que hemos tenido, ¿no? Tampoco estaban todos los varones en eso, ni estaban todos los peladitos, pero hubo como una suerte de representación inmediata en el espacio público y además eran buscados, nosotras no éramos buscadas. No era una voz, fíjate, a mí me pasa cuando yo fui diputada en el año 90 y me pasa que una historiadora norteamericana, Elizabeth Humphrey, una mujer maravillosa que ha rescatado la historia de las mujeres latinoamericanas, me fue al Parlamento a entrevistar. No me pasó solo con ella, me pasó también con gente que vino de Alemania, que quería hacer una película. Y yo me negué sistemáticamente a eso. Y no quiero colocar en esto un tema que no es así, no es un tema de modestia, porque no era de modestia mi postura, era una posición política. Yo sentía que corríamos mucho riesgo de hacer como una especie de folclore de cuestiones en las que aún nos faltaba como colectivo una revisión muy profunda de lo que habíamos hecho, de la autocrítica y de la revisión crítica de lo que habíamos hecho. Entonces sentía que no, que yo, y me negué. Esta mujer vuelve me dice, pero usted que es la única diputada del Frente Amplio que tuvo esta historia de vida, para nosotros sería, queríamos hacer algo. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo no. Vuelve al año siguiente, me vuelve a insistir y me da un argumento que ahí me resulta muy convincente. Me dice, mira, Carmen, yo te quiero decir una cosa. Cuando tú ya tenés una visibilidad pública, ya la historia a ti no te pertenece. Pertenece al colectivo. Y yo me empecé a reír y le dije, qué bien que está eso. Pero entonces, ¿sabes qué? Hagámosla en colectivo. No me lo hagas a mí sola. Si lo hacemos a un colectivo de mujeres, lo hacemos. Entonces hicimos con ella un año entero o más, yo no me acuerdo cuánto tiempo fue, en la casa de Zhenia Dumnova y de Mario Jaunarena. Zhenia Dumnova, una rusa artista plástica maravillosa que tuvimos, la tuvimos muy vinculada, que hacía muchas tapas del semanario de marcha, que dibujaba maravillosamente. Y en la casa de ella, entrevistados por Elizabeth, todos los primeros miércoles de mes nos reuníamos tres mujeres que habíamos estado con los hijos presas, porque ella quería rescatar la historia de la maternidad en prisión política. Y bueno, fue la verdad que una experiencia. Yo estaba en el Parlamento y los compañeros me decían, ¿a dónde vas hoy? Porque los miércoles esos, para mí era un día de fiesta que se me notaba, ¿no? Incluso me embromaban, como cachando, ¿a dónde te irás vos, petiza? Yo decía, me voy a encontrar con las compañeras. Era un momento súper privilegiado. Y eso fue. Tuvo como resultado un libro que ella hizo que se llamaba Unas horas de bancamiento. Fíjate tú que te estoy hablando del año 91, ninguna editorial lo levantó, incluso alguna editorial dijo en aquel momento, no nos parece de demasiado interés, ¿no? Yo digo esto para que veamos lo difícil que es también lo de la construcción de la historia de las mujeres, ¿no? Tú pones esa cara y yo digo, bueno. Yo cuando ella vuelve, Elizabeth, y nos dice, me han dicho que no es un material de interés, porque además no tenía nada, hablar de la maternidad en prisión política parecía que no tenía nada demasiado. Es más, me acuerdo que yo me lo cuestioné al principio también lo de la publicación, y hablé con Perico Pérez Aguirre, se lo mandé, porque era el momento en que Sara estaba buscando a Simón, y otras mujeres, al igual que las que habíamos estado presas con nuestros hijos, habían perdido a sus hijos o habían desaparecido sus hijos y no se sabía dónde estaban. Entonces, le mandé a Perico la publicación porque dije, capaz que presentar esta historia, que en definitiva era una historia que terminaba bien, porque habíamos salido, nuestros hijos estaban sanos, nuestros hijos, la inmensa mayoría de esos niños que estuvieron en cautiverio son seres preciosísimos, que tienen historias de vida y de construcción
hermosas, no quiere decir que no haya habido daño, no estoy para nada romantizando el daño, pero contar una historia donde además hubo momentos muy lindos vividos con los hijos en la prisión política, muy lindos, me parecía que capaz que era algo que podía usarse como contraponiéndolo a la búsqueda de Sarita, ¿no? Y me acuerdo la respuesta de Perico, Perico Pérez Aguirre, bueno, para quienes no saben quién es Perico, Perico Pérez Aguirre fue un sacerdote jesuita uruguayo, un revolucionario comprometido con los derechos humanos, un feminista, con convicciones muy profundas en relación, y una revisión muy desde la teología, desde los mandatos de ser mujer y ser varón, un ser que vale la pena conocer, que murió en un accidente de tránsito, en un verano muy triste, donde estábamos empezando las investigaciones con los derechos humanos, un hombre que tenía mucha información, bueno, y murió atropellado en una ruta, en una bici que andaba, ¿no? En un balneario. Perico me dijo, Carmen, esta es una historia de amor, es una historia de afecto, y es una historia que contribuye a que no solo las historias se cuenten desde el dolor, sino que se cuenta también desde el afecto. Quedó ahí, ¿no? Y cuando le dije a las compañeras, me acuerdo que me lo mandó escrito él en aquel momento, no sé si lo tengo, pero cuando les mostré lo que él había escrito, bueno, estábamos todas contentísimas, bueno, entonces vamos para adelante. Pero no tuvo en aquel momento andamiento. Un tiempo después empezó un movimiento de mujeres a trabajar en lo que se llamó Memorias para Armar, que eran concursos de cuentos que intentaban reconstruir desde las mujeres las historias vinculadas a la dictadura. Y ahí sí hubo como más proliferación en Memorias para Armar de estos relatos. Bueno, y unas cuantas de las que estuvieron en Memorias para Armar estaban hoy allí también. Un poco por ¿Nunca ahí. ¿Nunca se terminó de publicar esos testimonios, no, entonces? No. Hubo después una publicación que hizo Graciela Jorge, que recoge parte de lo de las madres en prisión política, pero en ese trabajo que estuvimos participando juntas, Graciela Valdés, Marisa Malcori y yo, esa publicación no, nunca se hizo, anda por ahí. Y no sé si la autora hoy querría lo mismo, ¿entendés? Porque también ella hace toda una contextualización y una caracterización del Uruguay, donde hay muchas cosas que capaz que hoy serían de otro modo, pero es una pena que eso haya quedado trunco ahí. Antecedentes, de esos que deben haber muchos, ¿eh? Antecedentes de esos de historias que no están muy contadas. ¿Cuál?